Hoy vamos a ver más ejemplos de conjuntos equivalentes. Pues la vez pasada estábamos viendo que dos intervalos cerrados son equivalentes. En realidad, esa demostración sirve para probar que dos intervalos abiertos, ¿no?, también son equivalentes. Entonces, ejemplos, ¿no? Le pongo por acá. Este 1, cualesquiera. Dos intervalos de la forma a, b y c, d son equivalentes, ¿no? ¿Está bien? Porque la demostración pues es la misma, ¿no? Ustedes pueden considerar sea f, ¿no?, de a, b en c, d dada por f de x igual a la pendiente que es d menos c entre b menos a por x menos a más c, ¿no? Y esto es para toda x en a, b. O sea, la misma de ayer, ¿no? Esta es biyectiva. ¿No? Su función inversa, ¿no? La vuelvo a apuntar acá, que va de c, d a, b está dado por f a la menos 1 de un x, pues es la que calculamos ayer, que era más o menos algo así como b menos a entre d menos c por x menos c más a, ¿no? Para todo x en c, d, algo así, ¿no? Entonces, esta es una equivalencia entre cualesquiera dos intervalos abiertos, ¿no? Y bueno, también se puede probar que en realidad cualesquiera dos intervalos, uno cerrado y uno abierto, también son equivalentes. Fíjense, aquí podemos construir la siguiente función. Afirmamos que ...0,1 cerrado es equivalente a 0,1 abierto, ¿no? Entonces, pues hay que dar simplemente una función biyectiva. Entonces, pues vamos a darla así. Esta la pueden consultar en el libro de José Alfredo Moore. De ahí la saqué. Pues es así muy ingeniosa porque lo que hace es lo siguiente, fíjense. Sea f de 0,1 en 0,1 abierto, dada por f de x igual a 1 medio si x es igual a 0, ¿no? Si x es de la forma 1 entre n, y aquí póngale n igual a 1, 2, etc. Entonces lo van a mandar a 1 entre n más 2 a esta de acá, ¿no? Y x en cualquier otro caso. ¿No? Entonces lo que hacen, pues que es lo que está haciendo esta función, aquí tienen su plano cartesiano. Vamos a ponerlo más por acá. Aquí está el 0, aquí está el 1, ¿no? Y por aquí está el 1, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a mandar el intervalo cerrado. A lo mejor vamos a ponerlo con color, ¿no? Entonces va a quedar así el intervalo cerrado. 0,1. Lo van a mandar el intervalo abierto 0,1. Entonces, ¿qué hace esta función? Entonces, lo que agarra es así, cuando están parados en un medio,
lo manda al 1, ¿no? Perdón, cuando están parados en 0, el 0 lo manda a 1, ¿no? Cuando están parados en puntos de la forma 1 entre n, por ejemplo, 1, lo va a mandar a un, perdón, estoy mal. Cuando el x agarra a 0, lo manda a 1 medio. Entonces lo pongan por acá, ¿no? Uy, se me borró. Acá, ¿no? Entonces en 0 lo mandan a 1 medio. Ahí está, ¿no? El 1 lo mandan a 1 tercio. Por ahí lo ponen. 1 tercio lo voy a hacer más grande para que ponerlo por acá, ¿no? Algo así. Debía hacerlo más grande en realidad el dibujo, ¿no? Entonces el 1 va a dar para ahí. Y así, todos los demás van a ir cayendo en una sucesión en esta parte, ¿no? Y todo lo que no sea de esa forma, ¿a dónde va a quedar? Pues va a quedar en la recta X, ¿no? Entonces va a venir algo así. Aquí va a estar como abierto, porque no va a agarrar el 1 y después va a venir por acá y acá. Va a quedar abierto, ¿no? Todos los que son de la sucesión de la forma 1 entre n, ahí van a alcanzar valores, abiertos, ¿no? Por ejemplo, aquí va a quedar, un tercio, y así, ¿no? Todos estos va a tener como, es la recta identidad, pero tiene como muchos hoyitos, ¿no? Ahí. Híjole, ya no me va a salir algo así, ¿no? Es como si estuvieran, la recta identidad y se mueven, ¿no? Los valores en la sucesión 1 entre n, ¿sí? Se van a, en lugar de subirse a la recta identidad, se van a pegar a al eje. Entonces, mejor, ¿saben qué? Lo pongo con un color para que se vea mejor, ¿no? Algo así, algo así. Algo así. Entonces, por acá viene la recta identidad. Imagínense la bien derecha. Y por ahí viene la función, ¿no? Entonces, la de rojo es la función f. ¿Está bien? Entonces, es así como más o menos se ve esta función. Entonces, la idea es ingeniosa porque lo que hizo fue agarrar el intervalo cerrado, 0,1, y acomodó el 0, lo mandó para el 1 medio, porque quiero que caiga en este intervalo, ¿no? Entonces, pues dijo, ah, pues lo acomodo en el 1 medio, y la sucesión 1 entre n, el 1 lo va a mandar al 1 medio, el 1 medio lo va a mandar al 1 cuarto, y así, etcétera, ¿no? Más o menos eso. Nada, a ver, el 1 va a mandar a un tercio, perdón. Un medio va a dar un cuarto, y un tercio va a dar un quinto, y así, etcétera. Entonces va a reacomodar la sucesión 1 entre n. Se le pone aquí. F. Reacomoda la sucesión. Uno entre n en el intervalo 0,1. Eso es lo que hace la función esta f que dice ahí José Alfredo Amor, ¿no? El libro. Entonces, pues esta de acá es una función biyectiva. Vamos a probar. F es biyectiva. Entonces, primero, ¿qué se hace para probar que una función es inyectiva? Pues a lo mejor probar que f es inyectiva, ¿no? F es inyectiva. Pues si ustedes toman cualesquiera 2 en el intervalo cerrado 0,1, pues puede pasar dos casos, ¿no? Primero puede pasar que ambos estén en la sucesión 1 entre n, ¿no? Algo así. Sí, digamos que x es igual a 1 entre m, ¿no? Y y es igual a 1 entre m más 2. Entonces, fíjense, aquí se me pasó algo. Voy a suponer que tomo dos acá, pero distintos, ¿no? Entonces quiero ver que las imágenes son distintas. Entonces, si los dos fueran elementos de la sucesión, aquí m1 tiene que ser distinto de m2, ¿no? Algo así. Entonces, cuando le aplican la función, pues f de 1 entre m1, que es x, lo ponen así, es igual a 1 entre m1 más 2, ¿no? Que va a ser distinto a 1 entre, perdón, así está bien, m1 más 2, a 1 entre m2 más 2, que es f de y en este caso, ¿no?
Estos son distintos porque si fueran iguales, pueden voltear las divisiones y les va a quedar m1 igual a m2, pero se cancela el 2 y les llegarían a que m1 es igual a m2, lo que estamos suponiendo que no es cierto. Entonces, este tiene que ser distinto, ¿no? Entonces, si los dos estuvieran ahí, pues son distintos, ¿no? Ahora, si este x estuviera, digamos, aquí y y no estuviera en la sucesión 1 entre n, pues otra vez, claramente, f de x. Ah, bueno, vamos a ponerle algo así como con x, pues no sé, que sea igual a 1 entre k para algún k. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué estaré diciendo? F de x, ¿no? Si de entrada supongo siempre que son distintos, x distinta de y, f de 1 entre x, pues es 1 entre k más 2. Pero esto tiene que ser distinto de y, porque y no es un elemento de la sucesión, en particular no es igual a 1 entre k más 2, pero esto es igual a f de y, porque cuando el punto no está en esta sucesión o es 0, ¿no? Esto vale la identidad, ¿no? Así como lo puso acá, ¿no? Cuando es ni es 0 ni es 1 entre n, entonces vale la identidad. Bueno, aquí se me pasó algo. Aquí puede ser que sea unión el 0, ¿verdad? Algo así. Entonces, si x está acá y x unión el 0, y x no está en y unión el 0. Entonces ahí se me pasó, ¿eh? Entonces, a ver, espérenme. Bueno, hay que hacer como casos, porque a lo mejor acá pudo haber sido que x sea igual al 0. Entonces f de 0 va a ser un medio, pero eso va a ser distinto de si y fuera otro. Entonces aquí quedaría 1 entre m2 debe de ser distinto de 0, ¿no? Porque esos siempre son distintos de 0, de un medio. Entonces también pasa, o sea, lo que voy es que aquí me faltó poner a lo mejor que el caso que puede x o y puede ser 0, ¿no? Y aquí el caso en el que es distinto. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Puede ser que sea una de la forma 1 entre k o que x sea igual a 0. O x sea igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, aquí f de x queda un medio, ¿no? F de x queda un medio, pero este es distinto de y, porque también estamos suponiendo que es distinto de todos estos, que esto es igual a f de y. O sea, aunque le haya aumentado aquí el 0, se puede adaptar la demostración para que siga valiendo que las imágenes son distintas, ¿no? Y pues ya, el último caso es si ambos, ¿no? Si ambos no están en la sucesión 1 entre n o 0, ¿no? Pues aquí es claro que f de x por no estar ahí, pues la identidad y es distinto de f de y, que es f de y, ¿no? Entonces, son distintos, ¿no? Porque me agarré desde un principio dos distintos, ¿no? Entonces, pues en realidad sí, la función f es inyectiva. ¿Está bien? Entonces, y la función f sobre, además, f es sobre, ¿no? Porque pues hay varios casos, ¿no? ¿Qué pasaría si x estuviera en la sucesión? Digamos, 1 entre n fuera un elemento de la sucesión, 1 entre n unión el 0, ¿no? Pues es fácil porque, por ejemplo, si fuera 0, f de 0 da un medio, ¿no? F de 1 da un tercio. Y así, ¿no? F de a ver, espera, 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 espera. A ver, lo estoy haciendo mal. Entonces, F sobre. Entonces, ¿qué quiero ver? Más bien. Quiero tomar un elemento en 0, 1 abierto y ver que existe uno donde le pega. Entonces, olviden eso que estaba yo diciendo, me estaba yendo muy rápido. Entonces, sea Y un elemento de 0,1. Entonces, tenemos dos casos. Caso 1, si y está en la sucesión 1 entre n desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Ah, 1 no, porque el 1 no lo estoy considerando en este intervalo, entonces desde n igual a 2 hasta infinito.
Entonces, por ejemplo, si y fuera igual a un medio, ¿no? Pues aquí f de 0 es un medio, entonces si sí hay 1, ¿no? Si y fuera igual a un tercio, este f de 1, según la función, es un tercio, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? En general, ¿no? Si y fuera de esa sucesión, f de n menos 2, ¿no? Va a ser igual a 1 entre n, ¿no? Si y fuera igual a 1 entre n para algún n, ¿no? Y así, etcétera, se continúa, ¿no? Entonces, pues sí, si y estuviera en la sucesión 1 entre n desde n igual a 2 hasta infinito, entonces, proviene de el 0, del 1, en general del n menos 2. Y el otro caso es, si y no estuviera en la sucesión 1 entre n, desde n igual a 2 hasta infinito. Entonces en este caso es súper fácil porque como no está en esa sucesión, entonces podemos decir que f de y, pues es exactamente el mismo y, ¿no? O sea, porque si y no es de esos, ¿no? Entonces, pues y no es de esa forma 1 entre n. Para n igual a 2 hasta infinito, entonces f de y pues le pega a y, ¿no? Y ya, ¿no? Es más o menos como se demuestra que es inyectiva. Es sobre, perdón, ¿no? Entonces f sobre. Y ya, ¿está bien? Entonces, pues f es una biyección, ¿sí? Entonces podemos decir que los intervalos cerrados son equivalentes a los intervalos abiertos. Y en realidad, la misma demostración que hicimos acá la podemos adaptar para probar que un intervalo nada más abierto por un lado o abierto por el otro es equivalente a un intervalo abierto. Es la misma, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner análogamente 3, ¿no? Pónganle más o menos por acá. Análogamente. Se puede probar casi con una función similar. Si quieren, estos se los pongo de tarea moral para que lo escriban. Se puede probar que el intervalo 0,1 es equivalente a 0,1, ¿no? O sea, nada más está cerrado por la izquierda, ¿no? Entonces ahí a lo mejor lo que hay que acomodar es la sucesión 0. 1, 1 medio, ¿no? Hay que acomodar aquí como la 0, 1 medio, 1 tercio, de la misma manera, ¿no? Entonces esta la reacomodan acá, ¿no? Reacomodar. ¿No? Es la misma idea, ¿no? Nada más reacomodan esa sucesión. Y lo demás lo mandan a la identidad y ya va a jalar igual. Entonces eso chéquenlo también. Entonces análogamente se puede probar que esto y que también el otro, ¿no? Y que 0,1 cerrado del otro lado es equivalente a 0,1. ¿Está bien? Y así, ¿no? Y aquí lo que reacomodarían pues sería la sucesión. Un 1, un medio, un tercio, etcétera, ¿no? La usual, la sucesión 1 entre n, ¿no? Entonces se la reacomodan en el eje y les va a dar la demostración parecida, una función parecida, ¿no? Entonces hágalo. Entonces aquí le voy a poner tarea moral para que pues igual la hagan con el ayudante, ¿no? Bueno, entonces ¿Qué más vamos a hacer? Ah, entonces aquí ya estamos probando en particular, ¿no? Cualesquiera intervalos de la forma a, b, ay, a, b, a,
B cerrado, ¿no? Por un lado. Entonces, luego por el otro también. A coma B son equivalentes. ¿No? Porque pues hay una relación de equivalencia y entonces ya probamos que, por ejemplo, el 0,1 con el 0,1 cerrado por ambos lados son equivalentes, pero también ya hemos probado que este es equivalente con este si hacen la tarea moral, entonces pues este con este sería equivalente por transitividad y así este con este sería equivalente con este y este con este sería equivalente, ¿no? Porque también este es equivalente con este y este con estos tres también serían equivalentes y todo es equivalente, ¿no? Entonces ahí pues es una cuenta que pues, está de flojera porque pues hay que escribirlo bien, ¿no? Porque cualquier intervalo de la forma A, B es equivalente a 0,1 y cualquiera de estos es equivalente a 0,1. Entonces, pero estos son equivalentes, entonces estos son equivalentes y así, ¿no? O sea, como del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, cualesquiera dos de esos son equivalentes. Y también con los no acotados, si ustedes se dan cuenta, pueden probar algo similar. Por ejemplo, ¿cuál es la que es más fácil? Fíjense. ¿Qué ejemplo es? Este es el 3. ¿No, verdad? ¿Qué ejemplo es? ¿Sí? El 4. Entonces vamos a ponerle aquí. El 4, pues es muy fácil ver. Nosotros sabemos que... tenemos que menos pi medios, coma, pi medios es equivalente a r, ¿no? A los números reales. Porque porque nosotros podemos considerar la función tangente, ¿no? O sea, f de menos pi medios a pi medios dada por f de x, pues lo mandas a la tangente de x. ¿No? Entonces acuérdense que pues cómo se va esta de acá, ¿no? Entonces, uy, derecho a ganar. Entonces aquí está menos pi medios. Y aquí está a la misma altura, aquí estaría pi medios. Entonces pues aquí hay asíntotas, ¿no? Algo así. ¿No? Más o menos, bueno, no me va a salir bien, pero es más o menos así, ¿no? Uy. Se pega hasta infinito ahí en esos puntos, ¿no? Algo así, ¿no? Se va pegando. Esta es la función tangente, ¿no? Y entonces, pues existe la inversa, ¿no? Que le llaman la función arcotangente. F es biyectiva. Y una inversa, o más bien la inversa, y la inversa, pues es f a la menos 1 de r en menos pi medios, coma pi medios, pues f a la menos 1 de x igual a arcotangente, ¿no? De x, ¿no? Y ya, ya esto para todo x en r. Esta sería su función inversa. Entonces, el menos pi medios es equivalente a r. Pero entonces, como este intervalo es equivalente a cualquiera de estos, entonces, pues cualquiera de estos son equivalentes a r, ¿no? Entonces, pongan así luego observación, ¿no? Entonces, todos los intervalos de la forma A, B, C, D, perdón, vamos a ponerlo bien, A, B, coma A, B, y y A, B, son equivalentes a los números reales, ¿no? A R. ¿Está bien?
Entonces, pues en realidad, pues están viendo que, pues que es como que todos son equivalentes a R, todos son equivalentes, o algunos son equivalentes a los naturales, ¿no? Y así pueden continuar con esta cosa de los intervalos, pueden probar que ahora los intervalos, acotados por un lado, cerrados, son equivalentes, ¿no? Esto ya se los dejo como tarea moral también. Ya no lo hacemos. ¿Cómo prueban que por ejemplo, el intervalo, vamos a decir, a ver, espérenme, el intervalo 0, infinito cerrado es equivalente a 0,1, ¿no? Entonces ya me diría que, en consecuencia de esto, pues ya me diría que, lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿no? Entonces todos estos intervalos de la forma coma b son equivalentes también a r y son equivalentes a todos los intervalos, ¿no? ¿Cuál otro podían pensar? Pues el intervalo, el abierto, ¿no? Ah, pero creo que ya lo. Ah, no, 0, infinito. ¿Por qué tendría que ser equivalente? Pues no sé, a cualquiera en la 0,1. En realidad, si hacen el de arriba, pues tienen este de acá abajo. Porque nada más le quitan este punto, ¿no? El 0 a este de acá y al 1 de este de acá, y ya es una biyección, ¿no? Entonces, digamos, el 2 se sigue del 1, ¿no? Entonces también todos los intervalos implicaría de la forma a. Ah, perdón, aquí no es a, b, es aquí a, infinito. A, infinito. Pues también serían equivalentes a r, ¿no? Y así con los otros, ¿no? Los. Ay, con los que van a menos, vienen desde menos infinito, 0, a. Y menos infinito, a. Son equivalentes. A los números reales, ¿no? Y no sé si me falte algún otro tipo de intervalo, creo que ya no. Entonces, en conclusión, pueden buscar estas, ¿no? Estas, funciones, ¿cuáles hacen, ¿no? Por ejemplo, acá hay una que es muy fácil, ¿no? Pues es algo así como la que le llaman la campana de Gauss, ¿no? Que es así como f de x igual a 1 entre 1 más x cuadrada, ¿no? Entonces se dibuja más o menos así. Y esta se pega hasta infinito, ¿no? Híjole. Algo así, ¿no? Y aquí está el 1, ¿no? Y aquí está el 0, ¿no? Pero nada más tomarían pues esta mitad, ¿no? Ahí, mejor con el rojo, ¿no? Nada más tomarían esta parte de acá, ¿no? Esta es la que les sirve como su f para que puedan relacionar estos dos, ¿no? Y entonces la de acá abajo sería esta misma, pero sin el 0, ¿no? Y les va a jalar igual, ¿no? Lo que está pasando aquí es que en el 0 vale 1, ¿no? Entonces, aquí en el 0 va a dar al 1, ¿no? Y cuando x se va a dar infinito, pues se va a ir pegando al 0 abierto, ¿no? Algo así. Entonces, pues esa es una, ¿no? Ahora podrían pensar cuál es esta de acá, pero pues esta de acá es lo mismo, ¿no? Es esta, nada más que al revés, ¿no? Nada más, para el otro, nada más agarran otro pedazo, ¿no? Y entonces, que iba a menos 0, menos infinito, 0, sería equivalente a 0,1 de este estilo usando esta misma función. ¿Sí? Y jala igual. Todos son equivalentes a R. Entonces, en conclusión, cualesquiera dos intervalos de cualquier tipo. Dos intervalos de distinto tipo son equivalentes. ¿No? Y este incluye al intervalo de los números reales, que es el intervalo de menos infinito
a infinito, ¿está bien? Entonces, pues eso es otro ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta, pues, que es así como, pues, curioso, ¿no? Todos esos conjuntos se pueden relacionar con su cardinalidad equivalente a los números reales, ¿está bien? Entonces, pues hay que buscar más ejemplos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues los naturales son equivalentes a los racionales. Entonces, 4. Ya no sé si es 4. Creo que hasta lo escribí mal. No, mira, fíjense, aquí es 5. No sé por qué le puse 3. Entonces, aquí es 6. n es equivalente a los racionales. Los racionales, recuerden que son los números de la forma p entre q en su expresión reducida, sin factores comunes arriba y abajo, primos relativos, se puede decir p y q. Tal que p y q están en z, ¿no? Y aquí vamos a ponerle p, q igual a 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? En realidad vamos a hacerlo nada más con un dibujito y les dejo encargado que busquen si hay una función explícita entre uno y el otro para que ustedes puedan decir que los naturales son equivalentes a los racionales. Una manera así de ver que son equivalentes, pues pueden hacer esto, fíjense, ponen como un inicio aquí el 0, el 1, el 2, el 3 y todo, ¿no? Y aquí ponen los enteros, menos 1, menos 2, menos 3 y todo, ¿no? Y entonces lo que hacen es dividir todo por 1. Entonces dividen por 1, por 1, por 1, por 1. En realidad, pues ahí es trivial porque nada más me va a quedar el mismo, ¿no? Por 1, por 1, etc. Ahora hacen otro renglón que sería ahora 0, 1, 2, 3, etc. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Y ahora lo que hacen es dividen por 2, ¿no? 2, 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Algo así. Y así se siguen indefinidamente, ¿no? Sin acabar. Después hacen la tercera columna y dividen por 3. 0, 1, 2, 3, menos 1. Menos 2. Menos 3. Y así, ¿no? Entonces dividen por 3. 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 Obviamente, pues se van a repetir mucho, ¿no? Porque aquí está el 1. Aquí está el 1. Aquí está el 1, ¿no? Y así se van a ir repitiendo, ¿no? Pero si yo hago este proceso indefinidamente, puedo ver que de aquí puedo contar todos. Aquí están todos los racionales con repetición, ¿no? Se pueden repetir acá. Entonces, lo que yo hago es como, pues, ¿cómo cuento esto? Pues hay de muchas formas, ¿no? Puedo empezar acá, que este sea el primero, el 1. Después me voy para acá, que este sea el 2, ¿no? Después, me bajo para acá y este es el 3, ¿no? Y aquí, luego me voy para acá, este es el 4, me voy para acá, este es el 5, ¿no? No sé si se puede apreciar lo que quiero hacer. De aquí para acá subo y este es el 6, ¿no? El que queda acá es el 6. Después me voy para acá y este es el 7 y así, ¿no? Me voy para acá 8, después para acá 9, después para acá 10, ¿no? Me voy moviendo después para acá 11, 12 y así, ¿no? Para acá, aquí subo, subo y después me vuelvo a regresar para acá y así. Entonces continúo este proceso indefinidamente, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que si me doy cuenta aquí, pues se ve que los puedo contar. Se van a repetir racionales, no importa, pero el chiste es que están todos, ¿no? Por ejemplo, el 0, el 1. El 1 medio, el 0 otra vez, viene así, ¿no? El 0, el 1, el 1 medio, de repente otra vez vuelvo a agarrar el 0, entonces me lo salto, entonces no lo pongo, ¿no? Entonces ahora sería menos 1 medio, menos 1, ¿no? Menos 2,
menos 1, ya lo tengo, entonces me lo salto. Entonces este no, ¿no? Entonces me lo salto y así, ¿no? Menos 2 tercios, menos 1 tercio, 0, otra vez me lo salto, ya no lo agrego y así, ¿no? Entonces esa es como una manera. Y en realidad pues hay muchas maneras de contar, ¿no? Ustedes pueden poner diferentes dibujitos aquí para que ustedes puedan contar los números racionales y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar que los números reales no son equivalentes a los números naturales. Entonces, ¿qué número es? Entonces es 7 acá. Entonces, fíjense. Voy a probar que n no es equivalente al 0 al intervalo 0,1. Entonces, aquí, en consecuencia, perdón, aquí no es equivalente. N no es equivalente a los números reales, ¿no? Porque si fueran equivalentes a los números reales, serían equivalentes al 0,1, que es lo que voy a demostrar que no. Entonces, bueno, supongamos que sí. Supongamos que existe f de los naturales en R biyectiva. Ah, perdón, de los naturales en 0,1. Biyectiva. Entonces, lo que vamos a hacer se debe a Cantor. Logró probar, usando esta demostración, hasta donde tengo entendido, que los números entre 0 y 1 no son equivalentes a los números naturales, no hay una biyección. Entonces, lo que hace es suponer que sí, ¿no? Entonces, pues tengo aquí todos mis números entre 0 y 1, f de 0, f de 1, toda la imagen, ¿no? F de 2, ¿no? Etcétera. Esto es 0, 1, ¿no? Entonces, como todo número entre 0 y 1 se puede escribir con su fracción decimal, podemos escribir así. Por tanto, tomando expresiones decimales, desde puntos en 0,1, pues tendríamos algo así. Como estos son todos los elementos del 0,1, entonces lo podemos escribir así. F de 0 pues es igual a 0 punto su expansión decimal, tomando expansión, perdón, aquí no sé por qué le puse expresión, expansión, vamos a poner aquí. Expansión decimal, expansión decimales, tomando expansiones decimales, ¿no? Nos va a quedar, este sería como, pues una expansión decimal, vamos a decir que es la A00. A 0,1, como si el 0, el primer índice indicara el renglón A 0,2 y etcétera, ¿no? El segundo, pues podría ser algo de la forma 0 punto, 0 punto porque están entre 0 y 1. A ¿cómo le podemos poner acá? A 1, 0, porque el primer subíndice indica que estoy en el renglón 1. Este es el renglón 0, este es el renglón 1, pueden pensarlo así. Entonces sería, vendría acompañado del A 1, 1. A 1, 2 y etcétera, ¿no? Ya sé. F de 2 sería 0 punto A 2, 0, A 2, 1, A 2, 2 y etcétera, ¿no? Y así continúo. Sí, entonces lo que voy a hacer es agarrarme, el argumento típico de acá es agarrarme la diagonal, este número, ¿no? Este de acá. Entonces, ese, si yo formo la expansión decimal con esos puntos, eso va a ser un número entre 0 y 1, entonces sea y igual al vector, al punto, perdón, no sé por qué estoy diciendo vector, al punto 0, punto a 0, ah, perdón, vamos a ponerle así, el vector punto b0, b1, b2, así son sus cifras, digamos, en su expansión decimal, b3, etcétera, donde nosotros definimos BI, ¿no? ¿Cómo se define el BI? Donde BI, pues es algo así como
A n más 1. Vamos a poner así. Va a ser el a n n más 1. Me recorro 1, ¿no? Si a n n, pues es un número, una cifra entre el 1. El 1 y el no. Y el. Híjole, ¿cuál vamos a poner acá? A ver, espérame. Sí, supongamos que es un número entre el 0, el 1 y y el 8, ¿no? Algo así. Y vamos a ponerle 0 si a n n pues es igual a 9. O sea, algo así como que si el número aquí tuviera ¿cómo se llama? El dígito 0, lo recorro al 1. Si fuera el 1, lo recorro al 2. Si aquí tuviera el 3, lo recorro al 3. Si aquí tuviera al 4, si aquí tuviera el 4, lo recorro al 5 para formar el nuevo. Si tuviera el 9, lo recorro y le doy la vuelta, el 0, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que este de acá, entonces pasa lo siguiente. Entonces, no existe este y, primero está en 0, 1, porque es una expansión decimal. Y no existe X, o vamos a ponerle así, n en n, tal que f de n es igual a y, ¿no? Pues todos estos difieren de este en en el decimal enésimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si aquí fuera, no puede, este no puede ser este, porque difieren en el primero, ¿no? Porque exactamente es el A00, pero más 1 se recorrió una cifra, ¿no? Este no puede ser este, porque no son iguales en la segunda coordenada, en la B1, ¿no? Y así, ¿no? Este no puede ser igual a este, porque fallan en la coordenada, digo, en el dígito, es en la cifra B2, porque es la A22 más 1, y así. Entonces, por eso no existe, ¿no? No existe n en n, pues difieren, vamos a ponerlo así. Difieren, pues vamos a poner así, pues y. Difiere de f de n en la cifra o en la posición enésima, ¿no? Enésima, ¿no? Entonces, pues no existe, ¿no? Entonces, f no es sobre. O contradice esto que la f era sobre. Sobre, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una contradicción, ¿no? Por tanto, pues ahora sí, podemos decir que n no es equivalente a 0, 1 y en particular, pues no es equivalente a los números reales, ¿no? Los naturales, ¿sí? Entonces, pues esta es una manera de probar que los naturales no son equivalentes a los números reales. Y entonces, ahora sí vamos a dar la definición en la siguiente clase. ¿Qué es lo que quiere decir que un conjunto sea enumerable? ¿Qué quiere decir que un conjunto sea no numerable y todo eso, ¿no? Entonces, y vamos a sacar propiedades. Bueno, igual vemos otras cosas de conjuntos equivalentes. Mejor primero. Luego vemos esa definición. Bueno, entonces aquí le paramos y nos vemos en el siguiente video. Bye.